Tenemos a Claudia Arellano. A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo es esto? Ni siquiera ya usas instrumentos, ahora es este aparato y solo tu voz. Sí, bueno, es otra modalidad del disco. Sigo presentando mi disco que salió el año pasado, salió en diciembre del año pasado. Bueno, más bien ya del antepasado. Ah, ya sí. Estamos en 2018. Ya es 2018. ¡Qué barbaridad! Sí. Pero bueno, esta es una nueva modalidad de tocar la música pues yo solita con la lupera. Esto se llama una loop station y voy armando la armonía. ¿Y ¿Y qué es lo que pasa? Es como si fuera un canon. Tú vas cantando la primera voz, luego la segunda y luego vas cantando sobre tú lo mismo que fabricaste, así, ¿no? Así es. Aprendiéndole aquí. Y, bueno, ahora sí cuéntanos, ese disco fue gracias a una beca de Jóvenes Creadores, ¿no? Sí, fue Creadores Escénicos, de Misión 2015, pero pues salió el disco en el 2017, sí. Uh-huh. Pero lo armaste, ¿y de qué tratas el disco Sueños? Pues es un disco que además tiene composiciones mías. A mí me gusta fusionar, me gusta cantar música mexicana, entonces es una fusión entre jazz, música mexicana y pues mis composiciones. Composiciones. Tú estudiaste jazz. Yo estudié jazz, sí. Jazz, y además, poco sabemos lo que es el scat. ¿Cómo? Uh-huh. Platícanos un poco, para los que no sabemos tanto de jazz, qué es el scat, porque luego lo oímos y no sabemos qué es lo que estábamos oyendo, ¿no? Sí, pues bueno, así como en el jazz, pues parte importante del jazz es que los instrumentistas improvisen, pues las cantantes también nos gusta improvisar, y entonces se
con la tradición se hizo esto que se llama scat, que es improvisar con la boca, con sílabas o con otras cosas. Sí, porque no se está cantando ninguna letra de no, canción, no hay letra, sino no. Es nada más hacer sonidos y frasecitas. Sílabas, sí, sílabas. A ver, sonidos. Cuéntanos, danos un ejemplo. Ah, bueno, pues ¿qué será? Como le hacía Tintán, por si usted no ándale, tiene exacto. Una referencia de esas, igualito que como le hacía Tintán, Tintán en el libro de la selva. Sí. Exactamente así. Exacto. A ver, y bueno, ¿dónde encontramos a Claudia Arellano? Bueno, pues me pueden encontrar en Facebook como Claudia Arellano La. Clau Arellanola, en Twitter estoy también como Clau Arellanola, creo que ahí en sus pantallas aparecerá abajo, en Instagram también estoy como clau.arellanola y pues en todos lados Clau Arellanola. ¿Pero dónde te presentas normalmente? ¿Dónde te podemos ver? Pues tengo varios proyectos, hago cabaret también, me gusta hacer música para teatro, para cabaret. Próximamente tendremos un foro del tejedor con las Billys, que es un sexteto de voces con el que canto también. Y pues ahí estamos, tendremos unas fechitas más adelante. Ah, bueno, entonces para todos buscamos ahí en Facebook o en tus páginas, en tus redes. Así es. Las próximas tocadas, por próximos favor. Conciertos. Sí, sí, y sí. Cuéntanos un poquito de las Billys, porque hemos tenido, yo creí que hacían mucho coraje y por eso se llamaban las Billys, pero pero hemos tenido ya a otras de tus compañeras por aquí. Sí, ay, las Billys, me encantan. Pues nos llamamos Billys porque primero empezó ese proyecto como un tributo a Billie Holiday, haciendo canciones, arreglos corales a seis voces. Y pues el proyecto nos gustó tanto, yo las quiero muchísimo y decidimos seguir. Llevamos ya casi 2 años y ahí vamos. Esperemos que ya este año por fin terminemos de ajustar algunas cosas y empezar a grabar el primer disco. A grabar el primer disco. Además, sí. Han sido un grupo que ha estado participando en obras de teatro o cantando solas también. Y sin disco todavía. Sin disco, sí. Por eso ya es una barbaridad no tenerlo, pero esperemos que este año ya se nos cumpla. Además, con chicas que son tal vez de las mejores intérpretes de jazz que de este momento y todas muy jóvenes también, ¿no? Sí, sí, lo creo. La verdad es que son maravillosas. Bueno, pues no se vayan, nosotros vamos a regresar en un ratito aquí de nuevo con música de Claudia Arellano. Si usted quiere mandar algún mensaje, usted quiere pedirle alguna canción, algún consejo o hacer algún tengo comentario. Tengo discos también, si quieren. Ah, bueno, y si quieren el disco también. A ver, el teléfono 5322-0300 o en Twitter, @elombligocdmx, en Facebook, El Ombligo de la Luna. Presa del deseo y de
Veo cómo disfrutas lo que haces, cómo lo cantas, esa combinación que haces y ese juego de voces, que la grabas antes, uh-huh. Te haces tus propios coros, pero además sí. haces los instrumentos con tu propia voz, sobre todo los metales y las percusiones. Sí. Eso no es cualquier historia. Sí, tiene Hay que tener una gran habilidad y tiene su chiste, ¿no? Y una gran maestra también, tengo que decirlo. A ver, cuéntanos, ¿quién es tu maestra? Leica Mochal, la verdad, es la primera cantante que ha hecho esto y yo le he aprendido mucho y le agradezco tanto, la verdad. A ver, Clau, yo soy siempre de música viva y de músicos y no hace falta, por ejemplo, la música en vivo más que estos que son sensacionales, estos aparatos, okay, sí. y que te eliminan el tener una orquesta atrás de ti, pero siempre hace como falta esa parte de los músicos, ¿no? Sí, sí creo que la música viva es otra cosa y por más aparatos que tengas enfrente, la música viva no tiene comparación, ¿no? Siempre okay. tiene ese sentimiento, ya con el hecho de ya estar dialogando entre dos personas, entre dos músicos, ya es otra cosa, la música evoluciona. Y cómo te arropa, ¿no? Sí. Cómo arropa tus melodías, tus composiciones. Por supuesto. Sin embargo, tú tienes este aparato que te hace las veces de músicos. ¿La prefieres? No sé si me hace las veces de músicos. Yo creo que es una herramienta. Ok. ¿No? No puedo comparar una loop con unos músicos. Eso, claro. Eso no lo puedo hacer. Yo también he hecho música viva. Me gusta la música viva. Entonces, de verdad, no lo puedo comparar. Creo que es otra opción. Creo que okay. son otras herramientas que están padres como cantante. Está padre jugar con ellas. ¿Cuándo el loop y cuándo los músicos? Ajá. híjole, está difícil. Está difícil. Yo creo que un concierto con loops es difícil. Creo que se puede lograr. Creo que hay grandes maestros que lo han hecho. Pero la música viva en vivo, o sea, en un concierto, creo que sí es lo mejor. Está bien. Yo para venir a un programa a hacer dos, tres números, ¿no? Pues sí, para mostrar un poco, para enseñar también que hay otras posibilidades de las mismas canciones, de la misma música. Okay. Pero por supuesto que en los conciertos, la música viva, yo también la prefiero, sin duda. ¿Y en tu disco qué tenemos? Es una mezcla de todo. Okay. Tenemos versiones de solo loop, tenemos versiones con un quinteto de jazz y otras muy, muy simples, hasta con trío, ¿no? Entonces está muy variado el disco. Ah, dime una cosa, nosotros te presentamos y creo que sí, tienes mucho talento, eres una de las mejores que hay en tu género, a pesar de que eres tan joven, ¿no? Gracias. Pues yo no sé si me colocaría en esa parte, porque de verdad creo que hay cantantes muy virtuosas, hay cantantes que están haciendo música bellísima. ¿Como quiénes? Pues me gusta mucho, hablábamos de Silvana Estrada, hablábamos de Laura Murcia, bueno, las mismas... Jenny, Ingrid, Boyan, ¿no? Viene un disco de Luz Varela que no se lo pueden perder. Como que de verdad hay muchos cantantes que yo admiro, pero me gusta también jugar, ¿no? Me gusta participar en componer, me gusta también proponer lo que pasa en mi cabeza y a través de la exploración, porque considero que sigo en una etapa de mucha exploración y de experimentación, llegar a un punto en el poder nombrarme ahí, ¿no? Pues muchas gracias, mi querida Claudia Arellano, por estar con nosotros, por mostrarnos esto que es tu talento, que siempre es maravilloso, es diferente, no te pareces a nadie, y esa es una gran ventaja. Muchas gracias, Clau, por estar aquí con nosotros. No se vaya, nosotros estamos iniciando en esto que es el Ombligo de la Luna en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Regresamos al Ombligo de la Luna. Pero vas a cantar otra, así que te dejamos. Muchas gracias, Clau. Kum ke, kum kum te kurum tum 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 ke, kum tum 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 te es una fruta muy suave.
Azucarada.